Depredador es una película de acción y de fantasía y de ciencia ficción del año 1987. Está dirigida por John McTiernan, un director que ha sabido ganarse algunos títulos con honores, como por ejemplo Duro de Matar con Bruce Willis, con el que trabajó en dos oportunidades. También trabajó en dos oportunidades, en esta con Schwarzenegger y en otra película que fue muy subvalorada en su momento, pero debe ser hoy en día una gran película de culto, que es El Último Gran Héroe. Bueno, ¿qué se puede decir de una película como Depredador? Porque es una película que uno podría catalogar de pochoclera. Bueno, hay cosas para decir de Depredador. Particularmente tres puntos. El primero, que hace un ejercicio interesante del cruce de géneros. Es decir, uno ve la película y tiene la sensación de estar viendo dos géneros que se entrecruzan permanentemente. Primero, porque el elemento sobrenatural, el elemento de terror, no aparece hasta la mitad de la película. Bueno, previamente hay toda una situación que uno podría catalogar de cine de acción. De hecho, por momentos recuerda al Schwarzenegger de Comando. Durante la primera mitad de la película uno tiene todo lo que podría esperar de una película de acción, ¿no? Tiros, muertes. De hecho, la tropa que va con Schwarzenegger se cargan alrededor de 70 personas llegando a la mitad de la película. La otra mitad siguiente es el monstruo cargándose a todo el grupo este de mercenarios que lleva a Schwarzenegger. Es una película que hace un uso interesante de esto, de entrecruzar los géneros y da la sensación de estar viendo como dos películas a la vez. Es algo, una particularidad un poco extraña que sucede en la película, viéndola. La segunda cosa que podemos decir de Depredador, para nada menor, es que introduce un nuevo monstruo a la galería de tantos monstruos que Hollywood nos ofrece, el Depredador. Tiene una particularidad este alien que uno pondría ahí nomás al ladito en la galería del alien de Ridley Scott. El depredador es un extraterrestre que mata por deporte. Viene al planeta Tierra a hacer una suerte de cacería, de safari, en donde los trofeos son los seres humanos. Posteriormente, a partir de la película, saldrían un montón de cómics que aportarían a la genealogía de este bicho y, bueno, se produciría, digamos, un enriquecimiento de su figura muy interesante, con una especie de código de honor que manejan estas criaturas. Bueno, otro tema. La película simplemente nos cuenta sobre bueno, el encuentro que tiene este grupo de mercenarios con el monstruo, el depredador. Y es muy interesante el tercer elemento, que está dado nada más por una decisión muy buena de casting y de guión. El grupo es muy entretenido lo que sucede con el grupo de mercenarios, que si bien son militares sumamente planos y básicos en ese sentido, desde lo cinematográfico, porque no aportan, es más, por ahí hay cada diálogo que uno la verdad dice, bueno, ¿qué están diciendo? ¿No? En un pasaje en particular, uno de estos mercenarios se emociona ante la muerte de uno y dice, y pensar que nosotros en tantas batallas, en aquella otra oportunidad que nos fuimos de aquella guerra con 32 muertos a cuestas, y lo dice emocionándose, llorando, no es un momento que sea paródico, a uno le causa gracia. Bueno, pero aún así la película funciona. Funciona viéndola sobre todo en el 2016 porque es como un compendio. Ilustra a la perfección lo que fue el cine de acción, ¿no? Con estos superhéroes machotes, que pareciera que estuvieran las películas hechas a su medida para que mostraran músculos, ¿no? Como Schwarzenegger hizo en los 80 con Conan, por ejemplo, Terminator. Y entre otros personajes que figuran también en este grupo, como ser el militar bromista, hay otro que aporta un factor muy importante, que es el misticismo, porque es un soldado que es un indio nativo, que es como algo así como la figura del rastreador, muy, muy, muy extraño en ese grupo. Después otro que es oriundo de Kansas y que se pasa toda la película masticando tabaco y escupiendo, una cosa muy desagradable, por supuesto hasta que lo matan, porque no es novedad si uno spoilea esta película, muchos ya la hemos visto y bueno, Schwarzenegger al final es el único que queda en pie, por supuesto, porque además tiene que hacer Terminator 2 en el año 1992.
En definitiva, es una película que está buena, funciona, sirve como para ver lo que era cómo concebían en aquella época el cine de acción, en este cruce de géneros que dije al principio que tiene la película. Es muy particular, ¿no? Por un lado tenemos acción, por el otro ciencia ficción y terror, ¿no? Un lindo compendio para pasar un rato muy agradable, yo diría un sábado de la noche, ¿no? Entre amigos y mejor con una cerveza de por medio. Depredador, entonces, es la película que pasa esta semana por el Rindiendo Culto. Disfrútenla, por supuesto, acuérdense, unas cervezas de por medio. We are a rescue team, not assassins. Now, what do we gotta do? In a part of the world where there are no rules. We pick up their trail at the chopper, run them down, grab those hostages before anybody knows we were there. What do you mean, we? Deep in the jungle, where nothing that lives is safe. You lose it here, you're in a world of hurt. Showtime, Jen. Knock, knock. An elite rescue squad. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. Is being led by the ultimate warrior. You need the best. That's why you're here. But now... What's got Billy so spooked? There's something out there waiting for us. And it ain't no man. They're up against the ultimate enemy. Holy Mother God. Nothing like it has ever been on Earth before. She says the jungle just came alive and took him. We cannot see it. No blood, no bodies. We hit nothing. But it sees the heat of our bodies and the heat of our fear. Whatever it is out there, it killed Hopper. And now it wants us. It kills for pleasure. He was skinned alive! It hunts for sport. He's killing us one at a time. We're all gonna die. But this time, it's picked the wrong man to hunt. If it bleeds, we can kill it. Century Fox presents Arnold Schwarzenegger. Predator. The hunt begins Friday, June 12th at theaters everywhere.